iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Buenas noches, hermanos y hermanas, qué bueno es tenerle acá conectado un martes más. Vamos a alabar el nombre del Señor. Acompáñenme a orar para entregar este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Queremos esta noche, Señor, bendecirte, alabarte y darte las gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Dios. Queremos tocar tu corazón, Señor, y que la alabanza pueda, Señor, obrar y que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad, Señor. Acompáñanos esta noche, bendito Dios, y haz lo que tengas que hacer en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a exaltar el nombre del Señor y le vamos a decir: Jesús, tú eres el amigo que me ama. Amén. Vamos. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Jesús, tú eres salvación y alegría.
día. Declarar con nuestra boca que tú eres el camino, la vida, la verdad, Señor. Padre, y esta noche queremos declarar, Señor, con nuestra boca que estamos agradecidos por el milagro de la salvación, Señor. Eres tú, bendito Dios, que has transformado nuestra vida, Señor, a través de tu amor, a través de tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sucedido el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, tu misericordia amas, bendito Dios. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera,
sé cómo. Entre algodones y cuidados de de oportunidades. Te alabamos y bendecimos, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y vamos a la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. Gracias por estar con nosotros nuevamente un martes. Gracias por estar aquí esta noche acompañándonos, buscando escuchar de la presencia de Dios, buscando escuchar de la palabra de Dios nuevamente. De verdad que para el Ministerio de Mujeres es un privilegio tener este espacio y que usted nos esté buscando cada martes conocer de Dios, cada martes escuchar ese mensaje especial que Dios trae para la vida de cada uno de nosotros, ese mensaje que el Señor nos ha dado y nos ha pedido que transmitamos a ustedes. Así que vamos a poner esta noche, este tiempo en manos del Señor para que sea Él el que hable a cada una de nuestras vidas, el que dirige mi boca y el que nos transmite y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para ese mensaje especial que el Señor le va a dar esta noche. Y el tema de ahora es encuentros cara a cara, esos encuentros que en algún momento tenemos con nuestro Dios. Y este día yo voy a hablar de una mujer que a mí me encanta. Esta mujer me encanta porque sinceramente yo me identifico muchísimo con ella. Me identifico, de hecho, creo yo que me parezco mucho a esta mujer. Y esta mujer es una de las mujeres que a mi criterio son las trascendentales en la historia y en la escritura bíblica. Y la Biblia está llena de muchas mujeres, imperfectas. De hecho, ninguna de ellas es una mujer perfecta. Todas tienen diferentes situaciones en su vida, diferentes cosas que Dios ha cambiado de ellas, diferentes pecados, diferentes acciones, y también Dios ha utilizado a la mujer para su fin principal, que es el reino de los cielos. Y esta mujer me llena de alegría saber que es una mujer pecadora, que el Señor decidió utilizar y cambiar su vida
para cumplir el objetivo que él tenía para la vida de esta mujer. El objetivo para el cual él había creado, que es el reino de los cielos, proclamar su palabra. Y me encanta esta mujer. Y este día vamos a hablar de la mujer samaritana. Y quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Yo voy a leer la traducción del Lenguaje Actual Internacional porque me encanta cómo transmite esta traducción, este versículo bíblico. Y eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Y en este versículo bíblico, en estos dos versículos que estamos leyendo ahorita, tan solo son un par de palabras la que Jesús cruza con esta mujer. Solamente la ve y Jesús le dice, dame un poco de agua. Pero no todo en este momento era normal lo que estaba pasando. De hecho, en este momento lo que estaba pasando, en este cuadro que vemos a Jesús en el pozo sentado al mediodía, como lo describe la palabra, y esta mujer que llega a ese lugar, no era algo normal lo que ahí estaba sucediendo. Era un plan perfecto que Dios tenía de una serie de acontecimientos que van a pasar para cumplir con un objetivo y un propósito esencial en el reino de los cielos que Jesús necesitaba cumplir. Y entonces, ¿qué vemos acá? Lo primero que vemos en este versículo es que la Biblia nos describe claramente la hora en que ese acontecimiento estaba pasando. En algunas versiones que dice que era, lo describe como el mediodía, si vemos la parte de las horas. Y aquí claramente lo dice que era el mediodía, era la hora de las 12 del mediodía, esa hora donde el sol está sobre la cabeza de nosotros y está totalmente fuerte. Ese era el momento. Y hay una mujer que llega a sacar agua al pozo. Y esta era para mí una verdadera locura, porque ¿cómo es posible que esta mujer decida ir a sacar agua al pozo justo al mediodía, en la hora o en el tiempo más difícil, o en el momento más difícil del día para poder ir a sacar agua? Y algo que yo leía un poco y escuchaba de varias predicadoras que predican sobre este tema, y leía también en diccionarios bíblicos y leía mucho y me documentaba para poder preparar esta prédica, es que la hora normal en que las mujeres llegaban a sacar agua a ese pozo precisamente, que era el pozo de Jacob, el pozo que allá en el Antiguo Testamento Jacob utilizaba para dar de beber agua a su tribu y dar de beber agua a sus animales. Ese mismo pozo era el que estas mujeres utilizaban en Samaria. Pero fíjese que las mujeres, generalmente dice la historia, que llegaban a sacar agua del pozo con sus cántaros a buena hora de la mañana o al final del día cuando el sol ya había bajado. Pero esta mujer específicamente, esta mujer samaritana, esta mujer de Samaria, decide ir a sacar agua al mediodía, justamente a esa hora. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, porque esta mujer decide sacar agua al mediodía y no con todas las demás, a buena mañana o a pasada la tarde, que era la hora normal en que todas llegaban a sacar agua. Entonces, ¿por qué a esa hora del día
decide hacerlo a la hora donde el calor era extremo, a la hora donde definitivamente al cargar esos cántaros de agua, para ella físicamente iba a ser más difícil. Entonces, si las mujeres acostumbraban a sacar agua del pozo a las 5 o 6 de la mañana, que era la hora normal para hacerlo, o tipo 4 o 5 de la tarde o 6 de la tarde, que era la hora donde el sol ya había bajado, ¿por qué esta mujer llegaba al mediodía a sacar agua? ¿Qué es lo que a ella le llevaba a decidir? Y entonces me llevé a pensar y yo decía, ¿qué es lo que uno hace cuando realmente le está huyendo a alguien? Está huyéndole a las personas, no quiere enfrentarse con las personas. Y esto me llevaba a recordar a mí cuando me pasó algo, una situación legal que yo tuve en un determinado momento con mis anteriores patronos. Y el Señor me llevaba a recordar cómo yo una vez y en una oportunidad estaba en una feria de mi trabajo a nivel de proveedores. Estábamos en una feria todos en Estados Unidos, parte de las labores que yo tengo que realizar, y justamente ese año que yo decidí irme de una empresa y pasarme a otra empresa, justamente ese año yo vengo y me encuentro cara a cara con los que anteriormente eran mis patronos, y el Señor me llevaba a recordar y me dice, ¿cómo te sentiste? Porque estaba teniendo muchos problemas con ellos, estaba teniendo muchos ataques, estaban hablando muy mal de mí, se habían portado muy mal conmigo al momento que yo me retiré de esa empresa donde yo trabajé muchos años. Pero me decía el Señor, ¿cómo tú te sentiste? Porque te estaban señalando, ¿cómo te sentiste? Entonces créanme, hermanos, que mi sentimiento o lo que yo quería hacer en ese momento no era enfrentar a estas personas. De hecho, yo huía de estas personas. Si yo sabía que me las iba a encontrar y yo sabía que por ese pasillo posiblemente ellos iban a estar, porque allí había un proveedor que ellos tenían que visitarlo, yo me iba por el otro pasillo, aunque me tocara caminar más, aunque me tocara dar la vuelta. Yo trataba de huirles porque no quería enfrentarlos, porque no era una situación grata, no era una situación agradable para mí. No quería verlos y creo que ellos tenían ese mismo sentir. De hecho, nos topamos en la entrada del hotel justo cuando yo iba entrando y ellos me ignoraron totalmente y yo también los ignoré totalmente, como que no los conocía, porque no me gustó enfrentarlo, hasta que el Señor un día me llevó a superar eso y ahora yo puedo decir que yo los puedo ver e incluso bendigo sus vidas. Pero en ese momento justamente yo no quería enfrentarme con estas personas. Entonces eso precisamente era lo que esta mujer estaba haciendo. Esta mujer estaba tratando de evitar enfrentar a las personas, a las mujeres de Samaria. Esto me lleva a pensar que ella quería evitar a sus amigas o a las que eran ahora eran sus enemigas. Posiblemente quería evitar a su familia misma, como muchos de nosotros a veces hacemos cuando nos pasan situaciones o circunstancias que nos hacen sentir mal, que no queremos ver a nuestras amigas o a nuestros enemigos, que no queremos ver posiblemente a nuestra familia porque no nos sentimos bien en ese momento. Entonces, esto mismo estaba haciendo esta mujer. Esta mujer estaba evitando otras mujeres. Esta mujer no quería encontrarse con otras mujeres ni por la mañana ni por la tarde, que eran las horas normales donde estas mujeres llegaban a traer agua. Entonces ella prefería llegar a la hora que nadie más iba a estar en ese pozo, que solamente iba a ser ella la que iba a llegar a traer agua, porque todo el mundo la conocía a ella.
Y ahora viene el punto, ¿por qué ella huía? Porque todo el mundo la conocía, todo el mundo sabía su pasado, todo el mundo sabía lo que ella había hecho, todo el mundo sabía en Samaria la historia de esta mujer. Entonces, ¿qué es lo que esta mujer había hecho que era tan malo? Fíjese cómo lo describe la escritura, que ella misma, Jesucristo mismo le dice: tú has tenido 5 maridos y el último que tienes ni siquiera es tu marido. O sea, ella estaba viviendo en adulterio con otra persona y eran 6 hombres que ella había tenido en su vida, lo cual en esa época era mal visto, como es visto ahora a una persona que está con muchas parejas sexualmente hablando. Entonces, se podía decir que esta mujer era una mujer promiscua. Entonces, al esta mujer verse enfrentada con su pecado, prefería alejarse de las personas, prefería estar lejos de las personas, prefería no enfrentar a otras mujeres, prefería no verse confrontada con su pecado. Entonces ella decidía ir a sacar agua al pozo al mediodía, y eso es lo que pasaba. Lo segundo que pasó ahí es que Jesús llegó cansado a este pozo, que era un pozo que se encontraba ubicado en Samaria. Y fíjese algo que está pasando ahí, porque tampoco eso es normal. Y es muy normal que el Jesucristo hecho hombre se haya cansado. Eso es totalmente normal. Lo que no era normal es que un judío estuviera en Samaria. Le voy a explicar por qué. Porque Jesucristo en ese momento iba para Galilea. Pero para ir a Galilea, Jesucristo podía o dar la vuelta o atravesar Samaria. Y Jesucristo decide atravesar Samaria. Y eso no era normal, porque Jesucristo iba con sus 12 discípulos y eran 13 judíos los que estaban atravesando esa región. ¿Y sabe qué es lo que pasaba ahí? Que los judíos y los samarios no eran personas o pueblos que se llevaban bien. No se llevaban bien. De hecho, los judíos señalaban a los samarios como pecadores y como traicioneros a su religión, porque los samarios se habían casado con muchas mujeres extranjeras. Entonces eran considerados impuros. Entonces los judíos los consideraban como traicioneros ante sus creencias o su religión. Entonces ellos no podían enfrentarse. Ellos lo que hacían era separarse. De hecho, si un judío tenía que pasar por Samaria para poder ir a Galilea, prefería dar la vuelta y no pasar por Samaria. Entonces, Jesucristo está rompiendo ese esquema y Jesucristo está entrando adentro de Samaria y se queda en un pozo porque tenía sed. Pero eso no es casualidad, mis hermanos. Él ya tenía un plan. Cristo iba específicamente a cruzar Samaria y a quedarse en ese pozo para encontrarse con esta mujer, porque él tenía un plan para la vida de esta mujer, tenía un plan para la salvación de esta mujer y tenía un plan para usar a esta mujer. Y eso es lo que él estaba haciendo. Él ya lo tenía planeado. Entonces tenemos que entender algo nosotros, que Dios no va a evitar lugares cuando nos quiere encontrar. Y eso es lo que hizo con esta mujer. Dios no evitó entrar a Samaria, porque Dios quería encontrar a esta mujer y Dios quería usar a esta mujer y Dios quería salvar la vida de esta mujer pecadora. Entonces, Dios, esté usted donde esté, mi hermano, Dios, si lo quiere en su rebaño,
va a llegar hasta el lugar donde usted está. Aún así que usted decide esconderse, aún así que usted decida huir, aún así que usted decida apartarse, como había decidido esta mujer, Dios llegó hasta donde él estaba. Y podemos estar en un lugar de incógnitos, podemos estar en un lugar de escondidos, podemos estar en un lugar donde no tenemos que estar, cometiendo pecado, pero Dios va a llegar hasta ese lugar y el Espíritu Santo va a estar ahí redarguyendo su vida. Y así es Dios. Y bueno, Jesús entra en Samaria y llega al pozo justo al mediodía, a la hora donde esta mujer iba a llegar ahí. Y lo más loco de esta historia es que Jesús le habla a esta mujer. Y él tenía muchas razones para no hacerlo. La primera razón que tenía es que era mujer. Y un hombre solo no podía hablarle a una mujer. De hecho, los hombres y las mujeres eran separados y apartados. Entonces, un hombre no podía hablarle a una mujer. Pero él rompe esquemas y le habla a esta mujer. Y lo segundo, él era un judío. Y ella misma se extraña al momento que este judío le habla. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios hace lo que a Él le place. Y eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Y el tercer punto por el que Él no debería de haberle hablado a esta mujer, porque Él era un judío, ella era una mujer, y peor aún, ella era una mujer pecadora y adúltera. Entonces, si lo vemos desde el lado humano, Jesucristo no tenía que haberle hablado a esta mujer, pero Dios decide romper esquemas, porque Dios ama al pecador, y si rompiendo ese esquema, Dios va a lograr salvar el alma de ese pecador, Dios lo va a hacer. Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador. Y lo más sorprendente de todo esto es que cuando llegan los discípulos se sorprenden al ver a Jesucristo mismo hablando en plena libertad con esta mujer samaritana pecadora. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos cómo Jesús rompe esquemas para llegar a la vida del pecador, rompe esquemas para entrar a tu vida y a la mía, rompe esquemas para lograr rescatarnos. Eso es lo que vemos acá. Y van a haber personas que van a hablar al momento que Jesucristo decida romper esquemas. Quemas en tu vida, y van a haber personas que cuando Jesucristo decida hacer de tu vida algo totalmente diferente, algo totalmente distinto, cuando tú comiences a hacer cosas diferentes para el reino, van a haber personas que van a hablar, van a haber personas que no les va a gustar, como los discípulos se extrañaron, van a haber personas que se van a extrañar por lo que están haciendo, y van a hablar en contra. Pero mi hermano, deje pasar eso, porque cuando Dios tiene un plan, no importa lo que critiquen, Dios va a cumplir ese plan. Y Cristo le dijo a esta mujer, dame un poco de agua. Y la mujer comienza a preguntar, y lo primero que comienza es, ¿y por qué un judío me está hablando?
Tú no deberías hablarme. Los judíos y los samaritanos no somos amigos. ¿Por qué me estás hablando?, le decía esta mujer. Y Dios no tiene miedo a las preguntas que nosotros podamos hacerle al momento que estemos dudando de lo que está haciendo en nuestras vidas. Dios no tiene miedo a eso. Dios está dispuesto a escuchar y a contestar cada una de las preguntas que hacemos. Y entonces en eso, esta mujer comienza a platicar y a tener una plática interesantísima con Jesucristo. Y cuando la mujer identifica y comienza a ver los rasgos de este hombre, a ver que este hombre tenía rasgos diferentes, no era un judío normal con el que estaba hablando, no era un hombre común y corriente, no era un hombre distinto. Y cuando esta mujer comienza a hablar con él, cuando esta mujer comienza a conocerlo, hay un momento donde Jesucristo confronta a esta mujer con su pecado. Y eso me parece súper interesante, porque esta mujer honestamente acepta esa confrontación. Y aunque a esta mujer le da miedo, porque se percibe cuando usted lee, y yo lo invito a que lea esta historia detenidamente en el libro de Juan, se percibe el temor de esta mujer cuando se siente enfrentada. Esta mujer transparentemente no le miente a Jesús, porque ella podría haberle dicho, sí, yo estoy casada, pero no le miente cuando él le dice, 5 maridos has tenido y con el que estás ahorita ni siquiera es tu marido. Cuando él le dice eso a ella, ella en ningún momento lo niega, al contrario, ella acepta su pecado. Y van a haber momentos, mis hermanos, donde usted y yo vamos a tener que dirigirnos a la presencia de Dios y aceptar nuestros errores, aceptar nuestros pecados y desnudar nuestro corazón frente a Dios. Y eso es lo que esta mujer hizo. Esta mujer fue clara y transparente, actuó con total claridad. Y así tenemos que ser nosotros, tenemos que ser con Dios claros y transparentes. Y cuando nosotros decidimos primeramente reconocer nuestros pecados y segundo llegar a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo transparentemente los errores que estamos cometiendo, en ese momento es que Dios va a actuar. Dios no puede actuar en un corazón que no reconoce sus errores. Dios no puede actuar en un corazón que no ha aprendido a reconocer el pecado que está cometiendo y no se arrepiente de ese pecado. Dios no puede actuar en un corazón que está dispuesto a seguir viviendo en pecado, aún sabiendo que lo que está haciendo no es correcto ante los ojos de Dios. Dios no va a actuar en su vida si usted no permite y desnuda su corazón frente a la presencia del Padre. Y créame que ante la claridad de esta mujer, que le dijo, yo no tengo esposo, le dijo, así de claro, frente a Dios, nada se puede ocultar. Y Jesús le dijo, es cierto, no tienes esposo, ya que 5 has tenido, y el que tienes ni siquiera es tu esposo. Eso fue lo que él le dijo, y la mujer se quedó asombrada, y le dijo, tú eres un profeta. Porque se quedó totalmente asombrada frente a lo que Jesucristo le estaba diciendo. Pero esta mujer, cuando se sintió confrontada, sintió el temor de seguir siendo confrontada en su pecado.
Y comienza a tratar de evitar el tema. Y me encanta cómo ella comienza a hablar de todo lo demás. Comienza a hablarle a Jesús del pozo de Jacob, que será el pozo de sus patriarcas, que aquí estuvieron sus patriarcas. Y comienza a sacar todo su conocimiento religioso frente a Jesús. Y Jesucristo deja que ella hable. Y Jesucristo le escucha. Y Jesucristo comparte con ella, pero con amor Jesucristo la vuelve a agarrar y la vuelve a encauzar para que ella reconozca su pecado. Y con amor Él la agarra y la lleva nuevamente a que ella reconozca su pecado. Porque es importante la teoría de la religión. Es importante que nosotros tengamos Biblia en nuestra vida. Es importante que nosotros escuchemos mensajes en nuestras vidas. Es importante que nosotros escuchemos prédica. Es importante que vayamos a la iglesia. Es importante que leamos libros cristianos. Es importante que busquemos en internet, que escribamos mensajes, que nos sentemos a predicar. Es importante para Dios todo esto. Claro que es importante, pero es más importante tu alma y tu corazón para Dios. Y eso era lo verdaderamente importante de ella. Es más importante para Dios tu corazón contrito y humillado y tu alma que sea salva, a tener toda la parte religiosa que muchos de nosotros nos encanta tener. Y eso es lo que a esta mujer le había pasado. Ella tenía todo ese conocimiento de religión, pero Jesucristo la escucha y vuelve a encauzarla para poder que ella sepa con quién estaba hablando. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, por primera vez en un evangelio, quién era él, que era el Mesías. Y esto yo lo quiero rescatar y quiero que usted vea la verdadera relevancia de este suceso, porque Jesucristo ni siquiera le había dicho a sus discípulos quién él era. Él estaba preparando el camino para poder decírselo. Y viene una mujer pecadora a la presencia de Dios. Viene una mujer samaria a la presencia de Dios. Una mujer samaritana, una mujer llena de pecados, que reconoce su corazón pecaminoso frente a Dios y reconoce que hay un Mesías que viene a salvarlo. Y Jesucristo claramente le dice, ese Mesías soy yo. Y es la primera vez en el Evangelio que se describe Jesucristo como el Mesías y se describe frente a esta mujer pecadora. Frente a esta mujer que Él va a utilizar. Entonces, mis hermanos, yo quiero rescatar algo de esto. Esta mujer en ese momento se da cuenta con quién está hablando. Esta mujer en ese momento se da cuenta la capacidad que Jesucristo mismo tiene de cambiar su vida de una vez por todas. Esta mujer se da cuenta de quién este hombre era. Esta mujer se apasiona por él. Y esta mujer se le olvidó el pozo. A esta mujer se le olvidó el agua. A esta mujer se le olvidaron los cántaros. A esta mujer se le olvidó su pecado mismo, porque fue perdonada en ese momento. Y en ese momento dice la palabra que ella se va al pueblo y le dice a todas las personas de su pueblo, a todas las personas de ese lugar, le dice que ella ha visto al Mesías,
que el judío Mesías está ahí, que ha llegado, que está en ese pozo, que le ha conocido todos sus pecados, que le ha dicho todo lo que ella ha cometido en su pasado. Y esta mujer dice, es Él, es el Mesías, y se le olvida que no quería saber nada de la gente, y se le olvida que ella era una mujer rechazada por la sociedad por su pecado, y se le olvida todo por cumplir algo, y sabe algo muy importante, esta mujer pecadora, esta mujer que era llena de pecados, esta mujer que ella misma se hacía a un lado por sentirse impura, esta mujer se convierte en la primer predicadora de las buenas nuevas de salvación en Samaria. Y esta mujer se convierte en una mujer que lleva la salvación al pueblo que la había rechazado. Entonces, Cristo la ha perdonado y esta mujer se convierte en la primer predicadora de su pueblo. Y todos los hombres y las mujeres escucharon lo que esta mujer decía y fueron a donde Jesucristo estaba y lo escucharon y escucharon las buenas nuevas de salvación. Y me llena de emoción lo que esta mujer hizo, porque esta mujer era pecadora. Nadie hubiese dado un 5 por ella, y esta mujer se convirtió en predicadora de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y dice la escritura que cuando los hombres escucharon que Jesucristo estaba ahí, lo invitaron a que se quedara y se quedó 2 días con ellos predicándoles, y se quedó 2 días con ellos llevándoles buenas nuevas de salvación. ¿Y quién comenzó esto? Lo comenzó esa mujer pecadora. Y eso es lo que a mí me encanta, cómo Dios puede utilizar algo impuro, algo que tiene un pasado, algo que definitivamente, espiritualmente hablando, no tiene ninguna posibilidad, y puede perdonarla y convertir a esa persona en un instrumento para su reino. Y eso precisamente, eso que hizo con esta mujer, es lo que Dios hizo conmigo. Yo en mi pasado, si usted conociera mi pasado, yo soy inmerecedora de estar sentada en este lugar predicando la palabra que usted oye de mi boca todos los martes. Pero Dios decidió un día llamarme. Dios decidió un día decir, Laura, sos perdonada. Dios decidió un día decir, Laura, te voy a utilizar para que le prediques a mujeres, aunque yo me sentí incapaz. Y decidió un día decir, Laura, yo te voy a dar un ministerio donde vas a ayudar a mujeres y te voy a poner a predicar y vas a hablar de mi palabra. Y si usted conociera mi pasado, que yo no me avergüenzo de mi pasado porque mi pasado ha sido perdonado y nueva criatura soy, usted diría, esa mujer no debería de estar hablando así. Pero igual como esta mujer samaritana, así he sido yo. He sido una mujer pecadora que un día Dios decidió tomarme, perdonarme, transformarme. Y soy un instrumento en transformación. Todavía no estoy completa porque sigo pecando a diario. Pero Dios ha decidido usarme. Y eso mismo yo quiero que usted vea. Esta mujer, después de tener vergüenza, ya no la tiene más. Llegó al pueblo donde ella se sentía avergonzada y comenzó a predicar
predicar que Jesucristo estaba ahí y comenzó a predicar para que otros lo escucharan y tuvieran esta oportunidad de salvación que ella había tenido. Y yo no sé cómo usted se encuentra ahorita, yo no sé cómo se encuentra su pozo, si su pozo se encuentra seco o su pozo se encuentra con agua a la mitad, con agua casi secándose, o su pozo está lleno de agua. Yo no sé cómo se encuentra usted, si tiene pecados que le avergüenzan o no tiene pecados que le avergüenzan. Yo no sé si su vida está ordenada o está desordenada, pero yo le puedo decir, mi querido hermano, que si usted se acerca a la presencia de Dios con su corazón transparente, le expone a Dios su causa, Dios tiene la capacidad de perdonar cualquier error que usted haya cometido, como lo hizo conmigo y como lo hizo con esta mujer. Y me encanta porque esta mujer no tiene un nombre. Esta mujer no se llama María la Samaritana, no se llama Juana la Samaritana, se llama la mujer samaritana, la mujer de Samaria. Así se llama. ¿Y sabe por qué me encanta? Porque usted y yo podemos tomar ese mismo nombre también. Porque usted y yo hemos sido pecadoras. Porque usted y yo hemos sido inmerecedoras. Pero Dios nos puede transformar para utilizarnos para el reino. Media vez usted permita que Dios transforme y tenga un corazón contrito y humillado para la presencia de Dios. Todas somos las mujeres de Samaria. Todas, porque todas hemos cometido errores, todos ustedes hombres también, pero podemos llegar a los pies de Dios con un corazón transparente, contrito y humillado para poder decirle: Señor, toma mis pecados y déjalos en el pasado. Y podemos pedir misericordia, y aún mejor, Dios puede tomarnos como instrumentos y poder usarnos para llevar buenas nuevas de salvación a otros, como lo hizo con esta mujer. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por el ejemplo de vida que podemos ver en esta mujer, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de la Escritura tú nos enseñas, Padre, que aunque nuestro pozo esté seco, Señor, tú puedes restaurarlo y llenarlo de agua viva. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre, que abras el entendimiento y el corazón de mis hermanos, Señor, para que seas tú, Señor, con tu palabra que es viva y eficaz, y entres en sus corazones y les muestres lo que tú quieres enseñarles esta noche, como lo has hecho conmigo, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y de la misma manera, mis hermanos, si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero invitarlo esta noche para que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y soy pecador. Entra en mi vida y en mi corazón. Señorea en ella, Señor. Como Rey de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y también de esa misma manera yo quiero orar por las ofrendas y los diezmos esta noche. Ahí nos va a aparecer nuestro alfolí, que es una cuenta del Banco de América Central, para que usted cumpla con el pacto que tiene con Dios. Lo cumpla, mi hermano, porque yo estoy seguro que Dios ama al dador alegre, como dice la palabra. Amado Padre, dedicamos los diezmos y las ofrendas de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, lo dedicamos como una ofrenda agradable para ti, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendito y alabado sea, Señor. Llene a las cenas, bendiga trabajo, Señor. Multiplique ventas en negocios, en pequeños negocios, en emprendimiento.
sentimientos también, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, gracias por habernos acompañado nuevamente. Este es el mensaje que el Señor nos ha dicho que les demos a cada uno de ustedes. De verdad, yo espero de todo corazón que el Señor hable a sus vidas y nos lleve a un momento de arrepentimiento de pecados, de olvidarnos de nuestro pasado, de saber que somos dignos de nuestro Padre, somos hijas e hijos dignos de Él. Si nos arrepentimos y si dejamos que Él transforme nuestro corazón, como lo hizo con esta mujer. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestros cultos de la semana. El día de mañana el estudio bíblico, jueves ministerio de hombre, viernes jóvenes adultos, sábado nuestros jóvenes adolescentes y domingo nuestros cultos presenciales y nuestro culto en línea. El día lunes culto de oración. Gracias de verdad por conectarse todos los martes. Lo esperamos el próximo martes con una prédica nueva que el Señor nos va a traer. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bendiciones. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.